Bueno, mi nombre completo, pues Mónica Miguelina García Heredia. Mi hijo es Diego Jair Valerio García. Mi niño tiene unos ojos muy expresivos, muy intensos. Siempre, como le comento, hablaba, sonreía y su sonrisa siempre la traía, siempre para todo, y muy cariñoso, muy, muy cariñoso. Siempre fue delgado de pequeño, pero le gustaba usar su ropa muy, muy suelta, sus pantalones, todo. Pues es moreno, mi niño es más moreno que yo. Sí, sus ojos eran pequeños, pero muy, muy, muy expresivos. Y su sonrisa, su boca es pequeña. Bueno, dicen que es parecida a la mía, su boca de él. Su dentadura, pues sí la tenía blanca, blanca. Muy parejos sus dientes. Tenía su nariz grande. Era una nariz muy grande, que por eso siempre andábamos ahí vacilándolo. Y por el color le decía chocorrol. Y bueno, mi mamá le decía mi negro, ahí viene el negro. Y pues él se daba a querer con todo el mundo. Era en la escuela, con la gente muy, muy, muy llevadero. Platicaba mucho con las personas. Y pues él, en cuestión de las niñas, lo buscaban mucho las niñas. Tenía más amigas que el hermano mayor, por el carisma que tenía. Le comentó, es muy, muy llevadero, muy alegre. Le gustaba platicar mucho y vacilar. Yo cada vez que yo lo sueño riendo. Riendo a mi hijo, siempre lo es. Así se veía mi hijo, como era delgado, moreno. Sus labios delgados. Tenía su ceja muy, muy poblada. Era muy cejudo. Y pues sus pestañas las tenía chinas. Sus ojos rasgados, pero como le digo, no sé, era muy expresivo con los ojos cuando hablaba. Envaneció un poquito cuando se fue a Puebla. Ahí estaba trabajando mi niño. Estudiaba los sábados. Y pues esas son mis primeras copias de fotos cuando empecé a repartir para buscarlo. Y sí, para mí era todavía un niño, 17 años. Fue en el 2013, el 4 de agosto, unos días de su cumpleaños. Este 4 de agosto hizo 5 años. Y en la madrugada me tocan la puerta y era la chica con la que él andaba, avisándome que, pues que a mi hijo se lo habían llevado la policía estatal, que estaban en un lugar y cerca de ahí hay otros bares. Cerraron el lugar donde estaban y ellos se vinieron hacia abajo, donde estaba otro. Ella entró al baño y él estaba parado a un lado, pero al parecer la policía esa llegó ahí a buscar a unos que dicen que estaban en una mesa al fondo, junto a los baños precisamente, y se los llevaron a todas esas personas y entre ellos a él. A todos llegaron y los pusieron boca abajo. Y la chica en el baño dice que a ella la revisaron, que a ella la desnudaron y la checaron ahí los policías y la dejaron ahí. Y que no saliera hasta que ellos se fueran. Esa fue ahora sí que la versión que ella dio. Pues yo como madre, yo en ese momento, cuando ella me avisa que a mi hijo se lo llevaron, pues yo anduve de lugar en lugar buscándolo. Siempre en estos puntos ha habido cámaras, o sea, yo también con tipo, todo eso había cámaras. Pues aquí es el lugar de donde me avisaron que se llevaron a mi hijo. Como pueden ver, ahorita ya es cambio de negocio, lo han cambiado varias veces, pero es el lugar muy, muy transitado y con cámaras
de aquí fue de donde se lo llevó la policía, en ese entonces el mando único, que viene siendo la policía estatal. Y al siguiente día fue cuando yo fui a poner mi denuncia. Mi denuncia, y ahí me encuentro con varias personas a las afueras de la fiscalía, eso, o del MP, que así era antes. Varias personas de Potrero, que un día antes o el viernes igual habían entrado ahí, al parecer como 10 patrullas al pueblo, y se llevaron muchísima gente, entre ellos menores y gente adulta. Pues al conocer a esas personas y todo ahí, nos quedamos para hacer nuestras denuncias, exigir, y vinieron autoridades, el ejército, de varios lados, y nos hacían las reuniones cada 15 días, pero todo fue en vano. Nunca se supo nada, dábamos números de patrullas, tenían todo y las pruebas se hicieron perdedizas. Yo puse mi denuncia y me andaban persiguiendo la misma. Las autoridades, los policías me andaban cuidando, me andaban buscando, andaban viendo mi casa, revisando, como si yo fuera la delincuente. ¿Cómo puede uno pelear con las autoridades? Si desgraciadamente mismas autoridades están luego en todo esto, ¿cómo saber quiénes nos pueden ayudar y quiénes no? Ojalá mucha gente me esté viendo, nos pueda ver como familia, porque yo les pido a todas esas personas que no han pasado por esto que nos apoyen, que donde quiera que vean, o vean a nuestros hijos, nos puedan ayudar para localizarlos, o que les brinden esa ayuda en su momento que lo necesiten.